La idea es eh, compartir un poco nuestra experiencia eh, como estudiantes del profesorado de educación física, eh, por ahí con las barreras con las que nos hemos encontrado, eh, siendo estudiantes con, con discapacidad visual, eh, también algunos tips y, y cosas que, que hemos encontrado eh, y que también los docentes y nuestros compañeros no, nos han ayudado a encontrar. Eh, para poder superar cada, cada una de las cátedras y, y poder recibirnos. Y, y también queremos contar un poco nuestra experiencia dentro del campo docente, del campo laboral, eh, las diferentes betas que hay eh, para poder trabajar y, y las herramientas y las formas que nosotros... Eh, Hemos encontrado eh, para poder desarrollarnos como, como docentes, para poder estar en el campo y, y bueno, para poder dar clases y, y trabajar como, como todos. Y en el trayecto de formación del profesorado de educación física, ¿qué desafíos encontraron? ¿Cómo lo fueron eh, avanzando? ¿Cómo fueron superando? Y desde mi parte, lo, lo primero fue ingresar a la carrera, fue un poco lo más, lo más difícil por por cuestiones de por ahí de prejuicios y demás, eh, me costó ingresar, pero bueno, empecé en una institución privada y ahí empecé a estudiar. Y después eh, en las cátedras no tuve muchos inconvenientes, por suerte me encontré con mucha gente que me pudo ayudar. Eh, sí, en algunas específicas, como eh, lógicamente para, para personas que no ven o que ven poco, es complejo el tema de... De las cátedras como el voleibol, eh, el softball, en el cual el elemento es un elemento que va por el aire siempre. Eh, entonces es difícil por ahí hacer el cálculo de trayectoria, y eso fue un, un gran desafío para los profes y para nosotros mismos, poder aprender y poder eh, también ejecutar planes de, de, de desarrollo de, de, de esos aprendizajes. Pero bueno, como digo, con diferentes herramientas y diferentes formas eh, hemos podido. Eh, superar esas cosas también.